Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Walking Dead, episodio 4, Entre las Ruinas. Y anteriormente en The Walking Dead, ¿qué es lo que pasó? Pues pasaron muchas, muchas cosas. Por cierto, espero que tengáis unos felices reyes, que os hayan traído muchísimas cositas y bueno, que la disfrutéis, claro. Esta chica, bueno, tenemos... ¡Fuf! Es que pasaron tantas cosas. ¡No! ¡No! Las caras son buenísimas, o sea, es que las caras son buenísimas. Y esa chica mola, ¿eh? Mola bastante. No, que va. Ojo por ojo. Interrumpo el cráneo. Y esto lo mejor de todo, o sea, qué buenísimo. La chica se creerá que le voy a pegar un hachazo al zombie y... qué pena que no haya salido, porque se lo pegué en todo el brazo. Le cortamos el brazo a la chica, que es la novia de... es la india, que es la novia de Kenny. Ahí se escucha el grito. Y continuaremos justamente por ahí, supongo. Ahí está el brazo, sí señor. ¿Estás loca o qué? ¡No, no, 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 no! Pero bueno. Ah, vale, quería que le habían mordido algo. Venga, cógela de la mano. Bueno, perdón, de lo que queda del brazo. A ver. Tenemos que irnos. No, venga. Echar a Sarita, no. Ya está muerta, no. Pero, ¿por qué dejarla ir, coño? A ver, ¿por qué no me da la puta...? Ya empezamos, o sea, ni un minuto. Pero vamos a ver, ¿por qué no me da la opción de agárrala? Porque entonces, ¿para qué coño le corto el brazo? Si no es para llevárnosla. Coño, es que no tiene puto sentido. Es que para eso no le corto el brazo, para eso le doy en el cráneo y ya está. Y la mato del tirón. No, no... ¡Epa! ¿Dónde ibas, eh? Vale. Los notas se están disparando, pero como que pasan de todo, ¿no? Hola, abrazo. Que no. Por aquí hay un nota. Ahora, uff, chaval, no llegaba. Abrazo fuerte. Venga, vámonos. La chica está peta, en realidad, ¿eh? Ahí está, sí señor. Y... vale, un poquito más de sangre, ¿no? Por si acaso. La verdad que lo que deberías hacer es chillar menos, moverte menos y ya está, o sea. Aunque no hay zombies niños, ¿no? Todavía no he visto ningún zombie niño. Los mejores planes, genial. Quedarse en silencio, por supuesto, o sea. Ahora mismo no tiene ese... Vale. La embarazada. Vamos a intentar encontrar a los demás, por lo menos. Si ahora estamos a cubierto. O sea, no hay peligro, supuestamente. Que a lo mejor deberíamos irnos. ¿Y qué le pasa a esta? O sea, que tenía como cara de dolor o algo. Bueno, simplemente ir, busca una salida. Claire.
esa misma, o sea, es que da igual, o sea, da igual mientras que estemos tranquilos. Vale, 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 vale. Esta nos sacará de aquí. Claro. Más que nada porque está un poco cagada de miedo. Por eso. La otra puede cuidarse sola perfectamente. Venga, hombre. Mira, esta se ha ido y ha vuelto otra vez. O sea, fíjate, en un momento. Estupendo. ¿Cómo? Ah, perdón. Que ya no me acordaba de cómo se usaba. No, se la va a cargar la otra, eso. Mira, ya no tiene dientes. Perfecto. El coro de la patata. Ia, ia, oh. El coro de la patata. La conga, tío. Está guay. Que vamos en dirección opuesta. Aquí debería haber algún carril o algo. Mira, ese va en sentido contrario. Hasta luego, Luca. Kenia, a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguramente estará vivo y a lo mejor, no sé, se vuelve loco y quiere vengarnos, o sea, quiere vengarse, mejor dicho. Episodio 4, entre las ruinas, o entre árboles también, ¿no? Digo yo. Claro, bueno, sí, claro, la chica no es que esté herida, es que está embarazada y la chica, o sea, la niña tendrá que salir ya pronto, ¿no? Digo yo. Seguramente estaremos también interactuando en el parto. A ver. Is everything all right? No, I'm not all right. Tenemos en la bueno, tenemos colorada la mejilla derecha, ¿no? I need to make sure everyone else made it out. Luke, Sarah, Kenny. God damn it. Sarah está muerta. If they aren't, perdón, Sara es la niña. Sara no está muerta. No, claro, no, no. El que ha muerto es su padre. Ella no se sabe. Tiene pinta de que está muerta, pero no creo que esté muerta. Que el huevo Kinde retrasa un poco, ¿no? Ha nombrado a todo el mundo menos a su marido, ¿eh? Que está muerto. Alvin, ahí está. It was stupid. What was? Escaping? Look, I know we all agreed to use the herd to get out, but maybe we should have been more patient. Come up with something better. It worked. If you can call that working, we could have. I don't know. The plan worked. We got out of there. Most of us. Look, I know that some of your people didn't make it. Carver was crazy. Totalmente. Staying would have only prolonged the inevitable. I'm just saying that if people hadn't panicked, things might have turned out better. Of course. We panicked. We were scared. The plan was good. The execution was the messy part. That sounds an awful lot like you're saying it was their fault. What? No. No, that's not what I'm saying. En parte sí, en parte sí. Just... Parte fue la culpa de la niña, Sara, ¿no? I have to stop. I'm sorry. I don't want to slow us down. Can I just have a minute? Yeah. Take a minute. Thank you.
Si este hubiese sido el primer capítulo, la hubiese matado. O sea, con todo lo que hubiese dicho, ¿no? De lo que pasó en el primer capítulo. Que le tenía manía. Ahora ya no. Jane, do you know anything about... No, I don't. Bueno, pues entonces Kenny, quizás, ¿no? What are you going to do with it? What do you mean by that? Sorry, just making conversation. It was nothing. No, what do you mean by that? Do with what? My baby? I'm just looking at the worst case scenario. You and Clem won't be able to raise a baby by yourselves. Not out here. I just mean it's going to need food and, you know, nos cuidaremos todos, supongo. Es que también tener un bebé ahora es que es de loco. Lo que pasa es que si ya lo tienes, pues tampoco habrá que matarlo, ¿no? Digo yo. Sé que es un inconveniente, pero las cosas pasan. Hey, I've seen it before. Back when it started, me and my sister, we were... She died? I don't need your pity. You don't. You don't have the right. Jane! Shit, I didn't mean it. Shit. She didn't mean it. Right? Oh, damn it. Bueno. Andan como a cámara lenta, ¿no? ¿No os fijáis? Mira, ahí está Stan. Este tío me cae bien también. Esta me cae un poco mal todavía. Puta madre, dice. Había pasado tanto tiempo. Hombre, y ahí está Kenny. ¿Qué tal? ¿Y tu mujer? Ah, espera, que está muerta. Es verdad. This memorial works fine as a meeting spot, but no way we can stay here long term. I told you, that's why we're waiting. And as soon as everyone else gets here, we'll figure something out. You wanted to leave without us? What? No. I wanted to go out and try to find everyone. Well, what does Kenny want to do? I tried to talk to Kenny. Pero, se volvió loco. Uy, uy, uy. Scary shit. I know, he probably didn't mean it, but it was scary. Tiene una pistola. Se ha volado un ojo. Ah, no, que ya ya lo tenía jodido de antes. I've been nervous to even go near him. What? You think he's gonna shoot you? Es un blanquito peligroso, ¿no? Maybe. He's not. Vale, es culpa mía, debería venga, ¿por qué no? I should go talk to him. Es que quiero hablar con él. This is my fault. Hey, you did what you thought was right. No, no, lo que quería correcto, no lo que es correcto. Bueno, en cierto modo también es verdad, porque. Sarita, wherever you are, please forgive me. I can't be alone again. Pero es por tu culpa que no la sacaste. Hola, mira la cara. ¿Me cuentas un cuento? You think I don't know what y'all are whispering about over there? What's wrong with Kenny? Why is Kenny acting that way? Do you think Kenny's okay? It's all I hear from anyone anymore. Kenny, I'm so sorry about Sarita. Sorry, huh? Well, that's nice of you, seeing as this was your fault in the first place. A ver. There was nothing I could do. Seeing how things turned out. I think I might have preferred bueno. You do nothing. I tried to save her. You think because you're a little girl, you can just get people killed and no one will care? No la maté. Sorry, it'll all magically go away. Que no la maté, cojones. No me grites, ¿eh? Además, me guardas la mochila el brazo. ¿Lo quieres? Tú, mira, tú ni has cogido un recuerdo. Yo al menos le he cogido el brazo. A ver, por última vez. Si ya estás solo. Antes tenías novia, ahora no. Madre mía, ¿cómo me paso con Kenny, Clem, ¿cómo Muy bien.
Muy bien. Kenny's really mad at me. Clem, you can't just expect him to bounce back. La verdad es que el doblaje en inglés se nota, ¿eh? At least you try. Still, doesn't exactly help us figure out what we're gonna do. Y eso que no tengo ni puta idea de inglés. Pero lo noto. And we're losing daylight fast. When the others get back, they'll know what to do. Luke will have a plan. We thought Kenny would have a plan. Bueno, supongo que confiaré en la pelirroja. Can't just keep sitting around waiting. Things are difficult enough right now, and soon you'll have a baby on your hands too. What? Suddenly you're pretending to be concerned? Seeing you people floundering the minute things don't go according to plan has just got me on edge, all right? Well, I don't exactly see you stepping up to help right now either. A los demás deberíamos buscarlo. Luke y Sarah, correcto. Clementine's right. After everything, after all this, if there's any chance they're still alive, we need to take it. I'll go. Clem can come with me. Sí, mejor que estés apartado de Kenny en estos momentos. No sé por qué tengo la mejilla roja. ¿Quién me ha pegado? O sea, me pegó el loco ese, ya no me acuerdo el nombre. Listen, Rebecca, if anything goes wrong here, pero me pegó la otra. I've got this. You don't think I'd need to. I don't know, but you better keep that close. Come on. Hombre, pero mejor tener algún cuchillo o algo, ¿no? ¿Eh? Yo lo digo, y estás sentado en un banco y tienes piedras al lado, así que... ¿Y este tío, chaval? El escultor, madre mía. Look, I'm on a level with you. You should know that finding your friends. ¿Esta sabías que me recuerda un poco a Lara Croft, que creo que se llamaba Sara, ¿no? En la temporada anterior. It didn't look good. You're probably right. Yeah. So, I wanted to talk to you away from them. You wouldn't have made it this far if you weren't smart, but I just gotta warn you. That group is cracking. I've seen it before. And, well, a lot of times, it's better to be on your own. En muchas ocasiones, si no, díselo a... I know you see what I'm talking about. You don't want to be here when they start turning on each other. Turning on you. You know, bad stuff happens to you when you're alone, too. But your odds are better. There's nobody to bueno, depende también, ¿no? And when something does happen... There's nobody there. Nosotras dos creo que sobreviviríamos bastante bien, ¿eh? Kenny gonna be? What he's going through? He's more of a liability than anything. And Rebecca's situation is not making things better back there. Rebecca creo que la ha embarazada. You get enough broken people together, sí, correcto. And all you're gonna get are broken decisions. Rebecca's just worried about her baby. I mean, wouldn't you be? Necesitaría un poquito más de tiempo para pensar las diferentes respuestas, ¿sí? And like you said, it's her baby. Sobre todo para leerlas. Or yours. For what it's worth, I like most of the people in your crew. But groups fall apart. People get killed. Then why did you bring me with you? I'm just trying to give you the tools you need to make it. Like your jacket. It looks warm, but a walker will bite right through that. My sister Jamie had a good leather one. Wish I still had it. You could have. Que era una hermana chica, ¿no? Bueno, la chica esta me recuerda un poco a... What happened? Me recuerda a la Sara de la temporada anterior, la que parecía Lara Croft, que tenía un... No me acuerdo cómo se llama. Tenía, bueno, una cosa para trepar. Vamos, lo de Lara Croft. Being a big sister is, well... It's funny. It's really easy to be mean. Oh? You know, hide her toys, make fun of her bad haircut, give her the bad haircut on purpose. I mean, I did put the gum there. I figured I should get it out. I don't even know why. Is that really what it's like having a sister? No, no. It's not all bad, but... O sea, son las gracias. Se dan un poco de salsa, ¿no? A la relación de los hermanos. Every summer we'd go to this amusement park in Virginia.
But the best part wasn't the rides. It was that nobody knew us there. And I'd pretend we weren't sisters. Just friends. All right. Jackpot. Lotería. Pues vale. Espero poder subir este vídeo hoy miércoles, perdón, que es que no sé en qué día vivo ya de la semana. Yeah, we should check them out. But you know why, right? Only because they're fresh. Take a look. Old walkers are a waste of time. They're holding credit cards and busted old pagers. These ones weren't walkers all that long ago. They were survivors. They might have useful stuff. Claro. That one's not coming back. See what else he's got. I'll check this one. Vale, yo revisaré el otro, ¿no? Sí, a tocarle el culo. Vale, el camino menos transitado, genial. Mira, balas de normales, ¿no? Hold on to him. Ammo's getting hard to come by and things aren't going to get better. Spoiler, me ha hecho un spoiler. Dice que las cosas no van a mejorar. Vale, esto lo podemos tirar. No creo que saquemos dinero. Aunque estaría... Bueno, sí, ¿para qué coño te sirve el dinero? Yo también. Nothing we can use, right? I guess they would be useful, in a way. To him, at least. ¿De alguna forma? ¿Para qué? Para saber quién era, ¿no? Ya está. ¿Qué hemos encontrado? Thanks. Nada, ¿no? So, has your crew always been so dysfunctional? You fit in there, but you weren't like them. It makes me wonder. I was with a different group before. That one worked better, I think. Claro, porque el líder era un puto negro. Ahora no. Ahora son todos blanquitos. Menos uno, que le ha dado mucho el sol. A nail file. These things are great. Sharpen a blade. Eso viene perfecto. Jamie always had one in her purse. It jabbed my hand when I went reaching in. Can never be too sure with these things. Here, give me a hand. Dame una mano aquí. Bueno. ¿En serio necesitas ayuda? ¿En serio? O sea, me ha pedido... Mira, gafas de... De esta, ¿cómo se llama? De Sara, ¿no? These glasses, they're Sarah's. Correcto. Si es que, menos mal que... Que pilló algo. Sorry. I don't know what to tell you. ¿Llamar a Sara? Sorry. Vamos a llamar a Sara. Sarah, are you there? Ya. Podemos correr. You've just announced our position to any of them. Ya lo sé. That's no way to find your friends. Look, Clem, I know what you want me to say, but. Ah, gracias a mí. Okay, ¿lo ves? We gotta find a way in. Si hubiésemos estado con el otro grupo, pues. Depende de la situación si habría hecho o no. Pero aquí, joder, podemos correr perfectamente. But it might not turn out the way you want it to. Are you prepared for what you might find in there? Claro que sí. I think I am. Pero no deberíamos perder mucho tiempo, ¿eh? They might not be dead, but that might be worse. Sí, que estén mordidos, que no pasa nada. Seems to get stuck pretty easily. It's gonna get you killed. Here, use this. ¿El destornillador? Very effective. Sí, muy efectivo en el cráneo por detrás, pero... Tiene menos alcance. Al ser yo chica, tengo que saltar o algo. Porque no llego. Con el hacha llegaba. Entonces, ¿para qué pregunta? How about you get the close one and I'll hop the fence to get the other. Go for it. Vámonos, venga. Un, dos, tres. Pero lo ve, está mirando para mí. Claro, pues va a seguir igual. Si tuviese el hacha, yo ya me le hubiese cortado la garganta. Venga ya, anda. Pero si le he dado en el cuello.
Qué estafa, de toda la vida es en el cerebro. Now watch this. Got a nice little addition to your arsenal. Oh, qué pro. Muy bien. Take out the knees first, then put a knife in the back of its head when it's down. Claro, lo lógico también. All right, let's get a look at what we've got on deck. Lo que pasa es que deberíamos darle con fuerza. A ver, Cucu. Vamos a por él, ¿no? ¿O qué? ¡Ue! Cuidado. Vale. Pesado, tío. Déjame en paz, cojones. A ver qué pasa aquí. A ver, pero la tía no era tan buena. Venga, toma. Cuidado que te caes. Sí, pero también bastante falso, ¿eh? Ya te lo digo. Al menos en esta situación ha sido bastante falso. Nosotros. Deberíamos gritar, es lo que estaba pensando. Deberíamos gritar ahora mismo que vengan para acá, los rodeamos y ya está. Walkers over here. Then we might just be able to go through that other trailer and get to your friends. What do you think of that? I mean, I'm just making it up as I go along. If you think that's best, I'm with you. Good. Nos llevamos bien con la chica esta, ¿eh? Joder, pues a grito suelto, un claxon o lo que sea, tío. Pero ya simplemente da portazos en el cubo de la basura, ya simplemente sirve. No me voy a cargar. O sea, pegarle un puñetazo a la tele. ¿Estoy loca o qué? Directamente. Si además hemos enfocado al coche. Venga. That's good, but we need to keep it going somehow. No tenemos llaves, pero de todas formas da igual. Necesitaríamos algo para apoyar aquí y pillar el volante a que suene todo el rato. Aunque también si nos ponemos a pitar todo el rato, vendrían. Pero ¿qué? Es muy falso, tío. Es muy falso. Pues nada, retroceder. Tendremos que encontrar algo, no sé, a lo mejor podemos poner la tele ahí, no lo sé. Aquí ya el juego dependería, porque yo podría coger la tele y ponerlo ahí en el volante. Perfectamente. A ver. ¿Hay alguien ahí? Sí, sí. Sí, mira. Sí, ¿de qué te enfadas, mujer? A ver, vamos a ver si por aquí tenemos algo. Vale, por aquí no se puede ir, genial. Y por aquí tenemos un señor muerto. Ya está. Esto es una mierda, o sea, con lo fácil que era lo del... Vale, mujer. Coño, con lo fácil que darle al volante todo el rato. O sea, pero más que el volante es darle golpe aquí y chillarle. Porque lo del claxon es peor porque también llamaría la atención a los que están detrás nuestra, alrededor. Joder, ¿cómo coño? A ver, aquí a lo mejor hay algo. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? No, no hay nada. Aquí hemos dicho que nada. A ver, y solamente está la tele, ¿no? Pues yo la llave no la tengo y tampoco la encuentro. Por aquí no puedo pasar. Vamos a hablar con la chica. No me queda otra. Sí, sí, ya, el coche. Pero es que simplemente pegando aquí porrazos aquí a este cubo y gritando un poco porque es que están al lado. Es que están al lado, me cago en 10. Juego irreal. En serio, es que es lo que me jode del juego. No, pues vámonos de aquí, ya está, me largo. Es que encima, no sé. Chaval. Nada, que es que no me puedo mover a otro sitio. Espérate, seguramente al final estará en el coche que algo me habré dejado. Algo me habré dejado. No, no me he dejado nada, o sea. Vamos a ver, si le doy el puto volante no pasa nada. Sí, o sea, vienen y luego se dan la vuelta. Eso desde cuándo se ve, anda. ¿Qué cojones? Que no, o sea, que no puedo hacer... Es que me cago en Panini, tío. Es que me cago en Panini. A ver, tengo una, tengo otra. Ahí, ¿puedo interactuar?
gritando. Genial. Pues como había dicho, pero ojalá que sea así, porque... Hey, over here. Sí, venga, ¿desde cuándo? Mira y pasa, ¿no? Los cojones. Los cojones, dame la pistola, que los voy a disparar, yo qué sé ya. Y por aquí no puedo ir. Es que seguro será sencillísimo la solución de esta mierda. Ah, mira. No, no, no. O sea, no hay nada, ¿no? Aquí. What are you thinking? If we lean him on the horn, it'll keep holding and draw the walkers. Just like moths to a flame. En serio, tío. Give me a hand. You can't do this. En serio, tío. A lo mejor no he hecho ningún corte, ¿eh? A lo mejor no he hecho ninguno. Para que veáis la tontería. O sea, pero no puedes darle tú directamente. Es que es absurdo. Es que es absurdo, chaval. Ahora sí, ¿no? Ahora ya viene todo el mundo. Venga, hombre, por favor. Anda, hombre, a cagar. Hombre, a cagar, chaval. Es que encima deberían venir por detrás nuestra. Y los de alrededor, porque eso, la onda de sonido. Es más, si habéis visto la serie de... Y a esta deberíamos dejarla, o sea, pasar de ellos. Mira, cuidado detrás tuya, Clem. Venga. El muerto se ha largado, se ha caído. Iba a decir que estaba en una posición un poco extraña. En plan de que se iba a caer, pero... Estupendo, o sea... Eso está cerrado, obviamente. Que pruebe otra cosa. Sí, soy una crack. Creo que lo del puño era mejor, ¿no? ¿O qué? Lo mejor es largarnos. Ah, no, a patada, dice. Venga, vámonos. Claro, menos mal que estaba atorada por algo, ¿no? Los cojones. Bueno, chaval, el empujón que... Yo flipo con el empujón, o sea, a punto me rompe el cuello, ¿eh? Pero es que esto es falsísimo, o sea, la puerta no estaba ni taponada, los cojones. Y todos los zombies ahí empujando la puerta. Es que no. Está ahí al lado. Sómate. Pues no sé, pegarle un guantazo a ver si la deja inconsciente, ¿no? Se tranquiliza un poco. Es que, en serio, tío, ya estaban con los fallitos de los juegos. A ver, Sara, ¿cuántos dedos tengo levantados? No, no, no creo. Solo que vio a su padre morir. Guess Carver messed me up pretty good back there. I don't know, it was just after Carlos, she just lost it. Started running through the woods like a maniac. I chased her for I don't know how long, and then, while she saw this mobile home, made a beeline right for her. I'm just glad y'all are here. We're not out of the woods yet. What are we gonna do about her? No, la pregunta es que qué vamos a hacer si entran. We gotta do something. What if we help her to her feet and just... Vamos a pegarle un guantazo, coño, y que se espabile, tío. Si ahora mismo está en shock, hay que desenchocarla. Bueno, en fin. Hay que hacerla que salga del shock. Un guantazo o algo. Acercable. Y lo digo totalmente en serio, ¿eh? Lo del guantazo. O sea, en una situación así, unos guantacitos van geniales. No, así no. Un bofetón. Venga ya, si no me ves. A ver, quiero ayudarte, tienes que escucharme, abrazarla. Venga, vamos a abrazarla, que para ella... ¡Ay! Me ha asustado. I know how you feel right now. It's one of the worst feelings in the world. Ever since the walkers, so many people I know have died. People I love, and for stupid reasons. Crap, we're surrounded.
Pero ábrele, a ver qué quiere. Yo creo que quiere algo. All we got. Clem, there's no time. Clem. Listen, Jane might be right. We can't be kids anymore, Sarah. You need to grow up or you'll die. There aren't any other choices. Bien, bien, bien. Lo recortará, genial. Get to the skylight now. Come on, I'll boost you. Te ayudaré y entonces yo como... Ah, vale. ¿No debería ser al contrario que el nota este esté empujando? Pero ¿y por qué no abréis la puerta un poco y...? Bueno, en fin. ¿Qué me ha dicho que tengo que tengo que buscar? A ver, no puedo... Control coma, vale, algo para empujar... Esto es una mierda. No es tan grande, entonces ¿qué? God damn it. The sideboard. Clem, you and Luke push. I'll hold this door shut as long as I can. Pero ¿y por qué no abres el cristalito ese y empiezas a cuchearles a todo en la cara? O sea, es tan sencillo como eso. Y la... ¡Qué estafa, chaval! Y la puerta no se ha abierto ni en un momento, tío. Venga, vámonos. Hola. Hasta luego. Clem, help her. Help Jane. Vale. Pin. Pan. Vale, ahora ya la puerta no se cierra. Madre mía, chaval. Y la que se está arrastrando va por mí en vez de ir a por la otra. Venga ya, no se lo cree nadie. Un zombie va por el que está más cerca. De toda la puta vida. ¿Y dónde está la zombie que estaba en el suelo? Ah, ahora ya no está. Ha desaparecido por arte de magia. Venga, niño. No, no te está escuchando. Pegar un guantazo y tirarla de los pelos. Vamos a ver. Agarrar por la fuerza. Opción. Venga. Joder, coño, ¿cómo que convencer? ¿Pegarle un guantazo y llevártela por la fuerza? Creo que debería haber elegido la opción a lo mejor de reaccionar, pero es que... Si hubiese elegido abofetear, gracias, por fin. Muévete, joder. Venga, cojones. Menos mal que soy la protagonista y no puedo morir. Pero espero que no muera la tía esta, joder. Ahora la van a morder o algo. Venga, 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 venga. Vámonos. Bien. Joder, me hubiese jodido mucho que hubiese muerto, ¿eh? No quiero dejar a la niña esta. Sé que es un estorbo, pero joder. Toma tus gafas de mierda. Madre mía, cómo me pongo, ¿eh? Sí, ahora... Estás mejor. En verdad no, te estaba mintiendo, pero bueno. Venga, vámonos. Hemos conseguido salir vivos de la casa rodante, como la llaman ellos, ¿no? De la caravana. Así que, bueno. Tendremos que encontrarnos con los demás, supongo. ¿Esto a quién vas? Vale, va ella. Es que no sabía si iba al grupo entero. No está bien, ni tanto que no estás bien, nunca has estado bien. Desde que me pediste que quería ser tu mejor amiga o algo así, se te notó. Se te notó, mujer. Bueno, mujer no, niña. O bebé, no sé cómo llamarte. Perdonad si hablo un poco raro, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? When we went in there, you were ready to help, but then something changed. Look, I'd seen that kind of thing before. I just didn't want to stick around for the bitter end. Sorry, I don't mean to sound harsh. It's just the way things are. It's okay, I get it. Things aren't always simple. And just because you got her out of there today, doesn't mean you saved her. Trust me. I tried to save Jamie too. But she gave up.
¿Dónde está la chica? Yo creo que no deberíamos dejarla mucho atrás. Llamadme loco. Creo que deberíamos, no sé, atarla a una cuerda y llevarla con nosotros. Es hipotético, ¿vale? O sea, no lo digo en serio, pero... En plan que no sale para nada la niña y la niña está detrás del grupo. Y la niña es retrasada y a lo mejor está andando más lenta y se ha alargado. I dragged my sister across four states. And every morning she'd say she wasn't getting up. So I'd convince her, or push her, or goddamn carry her if I had to. Until this time, walkers cornered us, forced us up to the roof. And when they kept coming, I couldn't make her jump, couldn't throw her. So I tried something else. I told her she could have what she wanted, and I left her there. Jumped to the next building over by myself. You left your sister? How could you leave your sister? I don't know. It killed me for a long time. But I finally realized that I'd put her on a forced march through hell when all she really wanted was for me to let her go. Sarah was that way too. Vamos, lo mismo que está pasando. Ahí está con Sarah. No regard for her own safety. Or ours. I hope I did the right thing. I think he did. Bueno, lo veremos a la larga. Porque mira Ben. La guerra que dio. Esto, al ser una niña, puede haber cambio. En un adulto ya es más complicado que haya un cambio. Aunque en situaciones así tan locas como estas, de apocalipsis y demás, pues es más normal el cambio en una persona mayor. Mira, es que andan a cámara lenta, tío. You found him. Yeah, I'm a little amazed myself, to tell you the truth. If it weren't for Clem and Jane, well, I don't know what would have happened. Sarah, how you doing, hon? Se ve un poco mejor. ¿Por qué tocas? No toques. Whenever you're ready, I'm just glad you're here. Is that baby coming soon? Oh, I'll be okay. Just help me walk around a bit. I'll fill you in. Yeah, okay. Hey, Clem, could you? Sí, claro que sí. Venga, vámonos. I ain't gonna sugarcoat this. That baby's coming even faster than Rebecca's letting on. Genial. ¿Tienes algo de idea, no? Does Luke know anything about babies? Has he, I don't know, mentioned Carlos teaching him anything? Kenny had a family. He could help. Bueno. Where is he? No sé si está en condiciones. A ver dónde cojones está. Paseando. Ah, no, llorando. He went in there after he left. Said he needed a minute by himself. I ain't seen him since. I don't think he's doing well. I'll go in there. Thank you, Clem. I really do think that might be best. Espero que entre en razón, ¿eh? Espero que entre en razón. Un momentito. Está guay los reflejos de los charcos. Un poco extraño que no se vea la caseta y se vean como ramas donde no hay ramas. Pero, me he equivocado. ¿Quién soy? Mantén pulsado el botón X para agarrar la cortina de la carpa. Vale. Me lío con los botones, tío. Con el mando de equipo y el de la Play. I wanted to check on you. Make sure you're okay. You know what it feels like to get beaten. Almost to death. Peaceful. It feels peaceful. It was like I was floating away, watching the whole thing happen to me. And then I woke up again, and nothing's changed. I'm still taking a beating. Every day. Duck, Katya, Sarita. No peace, no rest. Sí, yo creo que es mejor dejarlo hablar. Punches just keep coming.
finished me off. Obviously, I ain't helping anyone by being here. Qué va, hombre. That's not true. You help me all the time. I need you. I've seen you take care of yourself more than any three adults put together. But, thanks for saying that. Nah, don't worry yourself. Qué hija de puta. Y Chloe se pone en el lado donde no puede ver bien. Don't be stupid. It could be infected. Well, no, no hay ojo. Definitivamente no hay ojo. Bueno, parece que Kenny ya está recuperándose. Genial. Chaval, da miedo, ¿eh? No me abra Kenny así de esa forma. A ver. ¿Cómo que cómo se siente? Pero se está de pie. What's going on? Rebecca's water. Se rompió. Se rompió la fuente, ¿ha dicho? We should. I don't know what we should do. Eso quiere decir que ya viene el bebé. Pues sí. Los chicos todos cagados. Thank God. I think the baby's coming. What do we do? All right. Give me a second. No way can Rebecca trap her like this. He's right. She's gonna make a lot of noise. They'll be able to. Vale, ¿qué hacemos primero, Kenny? What should we do first, Kenny? Estamos atosigando mucho. Kenny, come on, you gotta focus. Right, sorry. Clean water for one thing, and blankets. Genial. Frazadas, no sé lo que es. Serán trapos o algo así, o vendas. Bueno, a pillar agua. The museum seems like it could be a good start. I'll go. Good idea. Mike, think you could go with her? Sure thing. Muy bien. I'll check the building by the river. Okay then. Kenny, you stick with Rebecca and I will check the perimeter for walkers. Genial, y te vas con el arma. Sarah. Tú quédate ahí. Stay here with Rebecca and Kenny, okay? Y no molestes. Ah, que yo me voy al museo también. I know it must have been hard, but thank you for talking to Kenny. I'd love for you to give me and Mike a hand looking at the museum, but I was thinking, how do we know Jane ain't just gonna take off? Maybe you should go with her. Make sure she comes back. What do you mean by that? Vale, sí, yo creo que sí. You know, she doesn't seem to like being around people much, and she volunteered to head off awful fast. I guess it. No es que confíe en ella porque sé que no puede abandonar. I think she's scared about the baby. Confío en que no nos hará daño. Intencionadamente. Y que hará lo mejor para ella. Evitando matarnos. Okay, we're looking for warm blankets, clean water, disinfectant. That all sound right? Creo que es que debería quedarme. Me cago en Panini en Sumatra. Debería quedarme aquí en lo de con Kenny. All right, everyone, you know what to do. Let's be fast and let's be careful. Mierda. ¿Se me ha ido la olla? Se me ha ido la olla, ¿no?